seguro tienen la misma mala suerte que este tipo en el que estás a nada de meter gol y por azares del destino, ¡pum! ¡Error! ¡Oye! ¿A poco tú sí eres muy bueno? ¡Claro! ¡Me defiendo! ¡Ay sí, ay sí! ¡Compruébamelo! ¡Mira, ahí te va! ¡Ryan! ¡Un pase, por favor! ¡Le voy a enseñar a este crack! ¡No te creo! ¡Fácil! ¡Estás a nada de la portería! ¡Mira! ¡Pase! ¡Mira! ¡No! ¡No surge un tutorial! Número 1. Torcerse hacia atrás. Inclinarse hacia atrás al realizar un tiro no es una buena idea. Cuando te inclinas hacia atrás, tu pie con el que pateaste el balón por inercia se irá hacia arriba y con esto provocaremos que nuestro remate se vaya por encima del travesaño. En lugar de hacer lo anterior, debes inclinarte hacia adelante de manera que tu cabeza esté al mismo nivel que el balón. Esto ayudará a mantener el balón a una altura controlada y darle más potencia a tus remates sin que estos se vuelen. Número 2. No prevenirse en los rebotes. Cuando viene un centro raso, la mayoría de jugadores piensa que vendrá perfecto, pero en realidad el balón hará movimientos inesperados. Sinceramente, todas las canchas tienen imperfecciones, no son perfectas y por eso hay que estar alerta. Tienes que pensar que el balón va a rebotar y cuando rebote, estará listo para acomodarte y pegarle al balón. Número 3. Cerrar los ojos antes de cabecear. Me pongo en tus pies y sé que al principio, cuando el balón se viene acercando hacia nosotros, da miedo y si cabeceas mal, te va a doler bastante. ¡Au, mi cabeza! ¡Au! Si quieres asegurarte de que cabecearás de manera correcta con la frente, entonces tienes que mantener los ojos abiertos mirando el balón hasta el último segundo en el que cabeceas. Con lo anterior prevenimos que cabecees antes y lo hagas de manera incorrecta o lo hagas con la parte superior de la cabeza. En pocas palabras, la mollera. Número 4. Demasiada fuerza no sirve de nada. Estás cerca de la línea del área grande. El balón rueda directo hacia ti y estás listo para perforar al portero. Sé que te sientes liberado de tantas presiones al patear un balón con potencia, pero déjame decirte que no es la mejor técnica para este tipo de situaciones. Cuando un balón viene hacia ti, no necesitas agregarle potencia porque este ya viene con velocidad. Así que la mejor opción que tienes es usar la parte interna de tu pie dominante y darle un pase a cualquier esquina del arco. Sonará absurdo, pero es lo más sencillo y verás que será inalcanzable para el portero, ya que el remate vendrá con fuerza necesaria. Número 5. Rematando hacia el cielo. Por lo regular, los jugadores jóvenes menos experimentados piensan que darle un tiro con potencia y sin precisión es lo mismo que dar un buen remate. Cuando un jugador actúa de esta manera, lo que hacen es rematar por la parte baja del balón, lo que creará un efecto hacia atrás y esto no es algo bueno para un remate. Con lo anterior mantendrá el balón por el aire sin que baje a la portería. Si quieres hacer un remate bueno y que conlleve excelente fuerza, debes pegarle justo en el centro como se muestra en pantalla. Y bueno, cracks, seguramente andabas fallando en estos puntos, pero ya no sufras, aquí te traigo la solución para cada uno de ellos. Recuerda ponerlo en práctica en tus partidos de fútbol y ya después me lo agradeces. Comenta aquí en la parte de abajo de qué otro tema del fútbol quieres que hablemos a detalle en este hermoso canal. Soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.